lo que vamos a hacer, lo que voy a pedir es un poco que presentéis, lo presentéis, que nos conozcamos, que es vuestro nombre, contéis un poquito vuestra experiencia por encima. Laura y Miguel son enfermeros y dirigen el primer grupo de apoyo al duelo creado por profesionales de la enfermería. El proceso en el que estamos con la persona y va empeorando hasta que fallece, pues se crea un vínculo con la familia y con el paciente. Como el punto final suele ser lo que es el fallecimiento del paciente, la familia se queda como una especie de, como un vacío, ¿no? Cubrir ese vacío es lo que pretende esta iniciativa. El grupo se crea a base de entrevistas personales. Todo depende del momento del duelo en que se encuentren las personas que deciden participar en él. El duelo y sus distintas fases. En la etapa de protección, cuando lo que interesa es que la persona vaya conociendo qué es lo que hace para protegerse del dolor, y una vez conocido, pues ya van dejando de hacer ese tipo de conductas. En la etapa de integración, que digamos es cuando ya pueden pensar en sus seres queridos sin sentir tanto dolor, digamos, es una etapa en la que se hacen actividades más de conexión, pues más de escribir cartas, más de ver las fotos esas que antes no podían ver. La efectividad terapéutica de los grupos de apoyo al duelo está comprobada. Ayudan a comprender y a enfrentarse a las diferentes etapas que aparecen tras la muerte de un ser querido. Cuando se juntan varias personas que de algún modo han perdido su red de apoyo, pues esa red de familiares, amigos que en estos primeros meses siempre están a tu lado, pero claro, a medida que avanza el tiempo, pues les cuesta un poco más comprender que sigas yendo de luto, que sigas haciendo visitas al cementerio, que sigas teniendo la habitación de tu hijo igual que la dejó. Entonces, claro, en ese momento lo que necesitas es estar acompañado de gente que comprenda exactamente por dónde estás pasando. Profesionales que ofrecen su mano de forma desinteresada a quien pasa esta dura etapa, ayuda que en un futuro estos enfermeros quieren ampliar a afectados por enfermedades terminales y a sus acompañantes.